Saludos amigos, aquí estamos en mecánica de scooter. Aquí tenemos una Matrix Elegant 150 que tiene un problema con la cremallera de arranque o el Bendy, mejor conocido. Aquí pueden apreciar lo que es el sonido. Gira completamente libre. Entonces vamos a desarmarlo y revisarlo y que hacer el cambio de la pieza para que este motico pueda volver a funcionar otra vez. Aproximadamente 10 horas después. Ahora a continuación vamos a proceder a remover lo que es la tuerca del magneto y procedemos a remover también lo que es el magneto con el extractor. De hecho, se ve que todo esto está lleno de grasa. Y bueno, vamos a hacerle su correcta limpieza. Procedemos a remover el magneto. Y ahí salió. Procedió a desarmar lo que es la cremallera o el bendy de arranque. Vean cómo está esta. De hecho, la tuerca aquí está floja. Mira cómo se mueve esto. Esto no se puede mover así. Está prácticamente suelto. Entonces vamos a sacarla aquí y vamos a conseguir la sorpresa. Este motor en particular, el bendy va en esta posición. Generalmente los motores G6 normales va del otro lado. Este engranaje para este lado. Pero este motor es una variante de G6. Vamos a ver qué pasó aquí con el Bendix. Vamos a desarmarlo por aquí. Mira, se partieron los tornillos. Tienen los tornillos aquí rotos. Esto es uno de los defectos de la, digamos, del Bendix de la Matrix Elegant. Mira cómo se desarmó todo esto. Toda rota la cremallera de arranque. Y vamos a poner la cremallera nueva para que lo motiquen. Ahora procedemos a apretar la tuerca con el dado a 4 puntos. Y listo, ya apretó. 75 años más tarde. Ya se hizo el cambio de bendis de arranque. Ahora vamos a hacer el arranque de la moto por el motor eléctrico. Arranca de uno. Vamos a volver a intentar otra vez. Perfecto. Otra vez. Y a toque.